hola, hola. bienvenidos a Lightspeed speed spanish. bienvenidos. this week, we have a suggestion from tom worrell. hola, tom. hola, tom. tom has asked us to talk about the way that spanish speakers use animals to describe people and situations. Mm, uh -huh. interesante. and i've got a list of, of expressions which i'm going to run by cynthia and see what she thinks. yeah. Ay, vale. Verdad. pues hablamos de todo en la siguiente parte. And, you know, if you like this content, please click subscribe and also click the like button so more people can enjoy our videos. And remember that we have lots of books available on Amazon, and you can see some of them here. I'll put them around me like this. Okay, lots of books. <laughs> like a halo. <laughs> like a halo. Lots of books available, really, on all subjects that you need. So check them out. Eh, hacemos esto en español, Cintia. Como como usted quiera. Vale, pues Uf, en español. Vale. Si sí, hace calor, ¿no? Ok, Cintia. Animales. animales. Vamos a empezar. Vamos a empezar con unas expresiones. Llevarse como el, el perro, perro y, el, y gato. el gato. ¿Qué es eso? Llevarse mal. mal. Cómo cómo se llevan un perro y un gato? Mal. mal. Pues, <laughs> pues mal. llevarse mal. Vale, entonces y como, dame una, una frase, estos dos... Eh, Gordon y su hermano se llevan como el perro y el gato. <risa> <risa> True story. <laughs> vale, muy bien. Ok, esto, y a mí me gusta mucho, estar como una cabra. Estás como una cabra, sí, sí, sí. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cómo, cómo está una cabra? Tú miras, observas a una cabra y piensas... Está loca. Está loca. A loca. Y, y las cabritas... Uu. Se suben encima de otras cabras, de otros animales. Árboles. Árboles. Están locas. Sí. Entonces, estar como una cabra es estar loco. Sí. Tía, estás como una cabra. Estás como una cabra. Sí. Ok, ser un lince. Ser un lince. Bueno, un lince... No hay linces en, en Inglaterra, creo. Bueno, hay lince no. ibérico aquí, pero Ajá. un lince... ser un lince es como... Muy inteligente, como fu. Ah, entonces, con mucho coco, sí, ¿no? Sí, es un lince. Es cuando, por ejemplo, alguien hace un test y tiene todo bien, es como es un lince. Vale, vale. Sí. Entonces dices eso. Tú eres un lince. Sí, es como alguien. Vale. Sí, no sé si realmente sí sería como inteligente, pero acierta todas, uh -huh. por ejemplo. Vale, muy bien. Esto, eh, no veo tres en un burro. Sí, no, no, no veo tres en un burro, es que no veo nada. O sea, si no puedes ver a tres personas en un burro... Ajá, vale, son tres personas, ¿no? Eh, entonces no ves, no ves nada. Estás totalmente eh, mío. Veo mal, estoy... Sí. Vale. Necesito gafas. Eso es. Vale. Eh, llorar lágrimas de cocodrilo. Vale, cuando lloras... Creo que tenéis lo mismo, ¿no? Crocodile sí, en es... inglés. Ajá. Y es que son lágrimas falsas. Ajá. Sí, sí, sí. Tenemos sí. la misma expresión en inglés. Exacto. Sí, sí. Vale. Eh... No buscar tres pies al gato. No buscarle tres pies al gato es, eh, deja las cosas como están. No no sigas removiendo. Don't, don't go, stir don't up. Don't, 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 don't go looking or, for problems. Just leave as it is. Vale. Mm -hmm. Que no busques, o no, no le busques tres tres pies, pies al gato. Sí, con no le. patas. No, no le busques tres pies al gato. No le busques, vale. Uh -huh. sí. Bien, ok, ser un o una rata. <laughs> este me hace gracia. Porque es que a mis hijos me le, le digo una ratilla. le dices a, 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 a Damián eso todo el rato. <laughs> a todos los niños digo, ¿Qué, qué ratilla. Eres una rata, puede ser eh, que no, no te gusta pagar dinero. Tacaño, ¿no? Sí, uh -huh. es, es, es un rata. Un rata, no una un rata, rata. E ese tío es un rata, o... Ajá. Eh, es que no quiere, no quiere pagar. Y una mujer sería un... Ella es una, es una, es un, ella es una, una rata, sería. Una rata, sí, vale. Pero sí. Sí, sí, sí un, alguien taca. Pero no. yo cuando se lo digo a mis hijos no es eso, es que me hace no. gracia decir ratilla, ratón... Sí, eh... claro. Ok. <laughs> cuando eh, son malillos, ¿no? Vale, ser, no, no he escuchado <laughs> esta expresión, ser más raro que un perro verde, pues claro, un perro verde es raro, ¿no? Ver, sí. ver un perro verde, pues, pues más raro que eso. <laughs> sí, no sé sí. si tenemos algo semejante en inglés. No sé. Ah, eh. More than No, you. es que es it's, it's, it's rare as um, unicorn poo, o algo así, decimos. Algo así. Oh, wow, wow, vale. Sí. Ok. Eh. Matar dos pájaros de un tiro. Matar dos pájaros de un tiro es conseguir dos metas al hacer una cosa. Sí. Que tenéis y, y algo en inglés, ¿no? Kill two birds with one stone. Sí. Pero tú, vosotros con piedras y nosotros ya evolucionamos y era con un arma. Gracias a Franco. Sí, vale. Estar más feliz que, que una, perdiz. una perdiz. Sí, no sé. No sé, eso es simplemente porque rima. Sí. Más eh, feliz que una perdiz. Termináis eh, los cuentos así, ¿no? No, no, no. Y fueron felices y, bueno, sí, fueron felices y comieron perdices. Sí, they lived happily ever after. Sí, pero y comieron perdices. Ajá. Pero decimos más feliz que una perdiz. Sí. Vale, porque rima. O más ¿no? fresco que una lechuga. Eso no es porque rime, bro. No sé, ah. sé porque hace... Gracias, supongo. Vale. Pero más feliz que una perdiz, sí. Ajá. Y algo como el inglés, tener la memoria de, de, de Pez. Pues una memoria de pez es una memoria a cor muy corto plazo. <laughs> ¿Qué, ¿Quién eres tú? Como tres sí. segundos, cinco segundos, ¿no? Sí, y decimos la misma cosa. Sí, eh, de memory pez. of a goldfish, ¿no? Eso es. Sí. Eh, a ver, comer como un oso. Comer como. Bueno, comer como un oso. Vale, pues que come mucho. Esa no es una expresión que haya usado o haya escuchado yo, yo mucho, ¿eh? No, no, no me suena tampoco. No. Aquí decimos. Like a pig. Como un cerdo, ¿no? Como un cerdo, ¿no? es sí, like a pig. Sí. Pero no sé si eso sería también mucho y mal. Ajá, ajá, sí. Como, como, como un cerdo no, no, es, no es bueno, uh -huh. obviamente. Pero come como un oso, pues vale, pues mucho, obviamente. Vale, tenemos uno, unos, eh, unas cuantas más. Pagar el pato. Pagar el pato es pagar las consecuencias. Ah. El que paga el pato es el que, el que tiene que pagar... Las consecuencias de lo A que lo ha pasado. hecho pecho, ¿no? Es como de... No, no tiene por qué ser, porque tú puedes no haberlo hecho, pero pagas ah. el pato. Ah, ok, you pay the price, no, regardless, vale, bien. Y coger el toro por los, por los cuernos. Sí, es como, eh, sé valiente y hazlo, ¿no? Uh -huh. Atrévete y coge el toro por los cuernos. Sí, como, y decimos de la misma cosa en inglés, grab the bull by the horns, ¿sí? sí que en Inglaterra eso no tienes, en España sí porque hay toros, pero en Inglaterra tenemos toros. Sí, ya. pero es una expresión como española, ¿no? Sí, Con nuestros toros, claro. y eso y coger el toro por los cuernos, pero sí. no lo sé, no, no pega tanto. Nuestros toros en... pastan nada más. Nada más no sé, estar... coger un, un zorrito por la sí, cola, a lo mejor. Por la cola. Sí. <risa> <risa> vale, eh, okay. Tener la lengua de serpiente. Pues, no, ¿en la expresión? lengua de serpiente será que una persona que dice siempre cosas malas de los demás ah. supongo uh -huh. sí, lengua de serpiente. La, la, la descripción dice uh -huh. eso sí. que critica, habla mal que de la gente, a la ¿no? gente sí. ah. es que decimos eh, eh, los indios decían el, el, el hombre blanco habla con la lengua de la serpiente dicen Miente, te mm. dice una cosa y luego realmente pasa a otra cosa, ah, no, no, sé no si es eso. No sé si es mentir, pero yo diría que es más criticar. Sí, ha pero puesto vamos. criticar a la ah. gente, sí. Ok, eh, tener humor de perros. Pues es un mal humor. Mal humor, Sí. muy mal humor, muy ¿verdad? Mal humor. De perros. Pero no sé por qué, porque los perros suelen estar de buen humor. De gatos, ¿Sí? bueno, a lo mejor, Sí. Tiene más mala leche. ¿Podemos o... decir, he tenido un día de perros? Sí, un día de perros, que es un mal día. Mal día. Sí. Sí, vale. No sé por qué, de perro. <laughs> Me cuesta esta expresión. A ver. Cuando el gato sale, los ratones bailan. <laughs> Cuando el gato sale, los ratones bailan. Eso es. No es algo tampoco que haya oído mucho. Tenéis algo en inglés similar. When the cats away, the mice will play. Eso es. Sí, sí. Pero Creo que es una traducción literal, ¿eh? Juegan, juegan, no, no, bailan aquí en España, Cintia, por, por el flamenco. El... Sí, bailan la, flamenco. El flamenco. ¿no? ¡Ole, ole! Pues igual que en inglés. Sí. Vale, eh, ok, y esta expresión, gato con guantes, no caza. No caza ratones. Ah, oh, no caza ratones. Sí, bueno, claro, ratones, pero siempre he escuchado gato con guantes, no caza. No caza. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues eso, la verdad es que yo siempre lo oigo cuando alguien no puede hacer una cosa y dice, oh, es que gato con guantes no caza, por ejemplo, no sé. Eh, ¿Cómo te digo? Algo, algo físico que no puedas hacer porque algo te lo impide. Y ah. al quitarlo, pues dices, oh, es que gato con guantes no caza. Ah, vale. Como, ah, esto vale. me lo impedía. Es que ponía que, que era de: eh, si quieres conseguir algo, tienes que, que ensuciarte las manos un poco. Tienes que. Hacerlo. Puede ser, puede ser, pero no sé por qué yo cuando lo he oído, no sé. Imagínate que intentas leer algo y tienes unas gafas oscuras uh -huh. y dices, es que el gato sí. con guantes no caza, o algo así sí. por ejemplo. Ajá. Pero es, puede ser, ¿eh? Es como if you don't have the right tools, you're not gonna do it. Algo así, ¿no? Por ejemplo, sí. Ok. y eh, la última, ¿tienes una vista de águila? Una vista de águila, sí. Pues igual. Un águila puede ver desde muy alto, ¿no? Pues una vista de águila. Y eh, decimos en inglés, you're an eagle eye. Eagle eye. You've got an eagle eye. Mm -hmm. Sí. Qué bien. Muy bien, Cintia. Pues eso es todo sobre los animales y el español. Y habrá más. Oh, eh. Habrá, más habrá, habrá más, más. habrá más. ¿Hay sí. una, una expresión con jabalíes o no? Pff, más bruto que. Con jabalíes no es que es para un mí yo no puedo pensar en nada es posible ¿eh? es pues, todo es posible pero no puedo pensar sí pero vale pero no sé y la cigüeña también trae eh, a los bebés verdad aquí en España también sí la cigüeña trae bueno tú lo tienes que saber que tienes dos hijos si sí, trae la cigüeña a los cuatro bebés. cuatro bueno conmigo dos aquí <laughs> yo doy fe de dos <laughs> de nosotros sí, otros de sí de es fe. que sí, la, las cigüeñas cada vez ¿eh? cada claro, vez. entonces eso lo sí. eso sabes tú vale <laughs> bueno eso es todo muchas gracias Tom por la sugerencia gracias Tom y ahora nos vamos y nos vemos hasta luego, adiós, adiós.